Hola, profe. Hola. Buenas tardes, profesor. Hola, Clau, ¿cómo estás? Bien. Bueno, entonces, lo que tenemos acá es un cartel que generalmente puede llegar a estar en la entrada del hospital, de un hospital, donde tenemos primero el nombre del hospital, ¿sí? Hospital. Mercy Heart es el nombre del hospital, ¿sí? Su símbolo. ¿Por qué el símbolo es este? Bueno, justamente tenemos, ¿cómo se llama el hospital? Esta palabra, Heart, que es el nombre del corazón, ¿sí? Y Mercy, en inglés, que quiere decir misericordia, ¿sí? Bien. Corazón de la misericordia vendría a ser hospital del corazón de la misericordia. Tenemos el corazón y acá tenemos el símbolo del caduceo de Mercurio con dos alitas, ¿sí? Y la palabra directory, ¿sí? Directorio. Algo así como listado. Vendría a ser como un pequeño listado de profesionales. ¿Cuáles podemos encontrar en cada uno de los pisos? La palabra floor, en este caso, quiere decir piso. Entonces vamos a ver que tenemos cuatro pisos. Vamos a ver cómo se dice del primero al cuarto. Tenemos entonces primer piso. Esta palabra quiere decir primer o primero. First, ¿sí? Números ordinales. First, primero. Second, segundo. Hola, Oriana, ¿cómo estás? Buen día, profe, ¿cómo anda? Hola, buen día, todo tranquilo. Luego tenemos third floor, tercero, entonces, third, ¿sí? Y por último, en este caso, fourth, cuarto. Tendremos cuatro pisos en este hospital. Vamos a ver que en cada piso nos dicen quiénes son los el personal que vamos a poder encontrar en cada piso. Entonces, y para, o sea, el nombre y apellido profesional o personal. ¿Qué puesto tiene? ¿Quién o para qué lo puede ver? Y quizás alguna que otra información. Vamos a ver. Vamos a el primer piso entonces. First floor. Primer piso. Tenemos a este señor, Robert Gibbons. Robert Gibbons, entonces, recordemos que Robert en inglés, nombre propio, transparente, pero bueno, Roberto. Este es el puesto. Receptionist, recepcionista, el que está en la admisión, con recepción. Y acá dice C4. Este es un verbo, see, ver.
Before, for, quiere decir para, ver para. O sea, ¿para qué vamos? ¿A quién lo puede ir a ver o por qué es que vamos a ver a este recepcionista? Aquí lo que dice es visitor, visitante. ¿Sí? O sea que quien ingresa como visitante al hospital generalmente es al primero que ve, ¿sí? Como recepcionista, como empleado de admisión. Información, dos puntos. Main lobby. Lobby quiere decir salón o sala o hall. El hall de entrada. Principal. Esa palabra main, MAIN, entonces principal. Bien. Entonces, al primero que encontramos en el primer piso es a este recepcionista, ¿sí? Llamado Robert Gibbons. Generalmente lo ven los visitantes, esa es la primera persona que ven. Y para pedir información lo vamos a encontrar en el hall, salón principal de entrada. Bien. Vamos a el siguiente. Vemos que se llama, tenemos el tratamiento doctor, ¿sí? Doctor, abreviatura de doctor en inglés, al igual que en español. Y se llama Frank Fabrizio. Frank en inglés, nombre de varón, nombre propio. Vendría a ser Franco. Y la especialidad que tiene es radiologist, ¿sí? Radiólogo. Entonces, en el primer piso también está el radiólogo. Y vamos a ver para qué lo vamos a ver. En este cartel de información nos dice X-rays. Rayos X, radiólogo, lo vamos a ver, obviamente para rayos X, ya tenemos la palabra en inglés para rayos, ¿sí? Rays. Y luego tenemos esta expresión que empieza con MRI, scans. MRI es una sigla, obviamente. Magnetic Resonance Imaging, que junto con scans, MRI scans, todo junto hace referencia a resonancia magnética. Entonces, doctor Frank Fabrizio, radiólogo, ver para. Rayos X, resonancia magnética. RM es una abreviatura. La abreviatura de la palabra room en inglés, ROOM, que quiere decir habitación, en este caso consultorio. ¿En qué consultorio está este radiólogo? Y ahí lo tenemos que dice 113. 113. Está entonces el doctor Frank Fabrizio, radiólogo, para
rayos X o resonancia magnética. Bien. Vamos a siguiente personal. Lisa Kirby. Lisa Kirby, entonces, Lisa, abreviatura de Elizabeth, ¿sí? Elizabeth en inglés quiere decir Isabel. También se puede abreviar como Elisa. Entonces, Lisa Kirby, y ella es lab technician. Technician, técnico o técnica, en este caso. Lab, laboratorio, abreviatura de laboratory, laboratorio, técnica, laboratorio. ¿Sí? Bien. Técnica en el laboratorio de análisis clínicos. ¿Sí? ¿Y para qué vamos a ir a ver a esta persona? Análisis, ¿sí? Por los análisis. O también test results. Results, resultados, ¿sí? Y test, pruebas. Resultados de prueba, resultados de análisis, ¿sí? Bien. ¿Y en qué habitación va a estar? En la 125. Entonces, Lisa Kirby, técnica de laboratorio. La vamos a ir a ver para análisis o para resultados de pruebas o de tests. Bien. Y por último, en el primer piso, tenemos a Susan Devlin, ¿sí? Susan, entonces transparente, abreviatura S, ¿cómo decir Susana? ¿Qué es Susan Devlin? Pharmacist, empleada de farmacia, o sea, farmacéutica, mejor dicho. No empleada de farmacia, farmacéutica. ¿Sí? ¿Para qué vamos a ir a verla? Dice Prescription Drug Pickup. Pickup es el acto de ir a buscar algo, ¿sí? Cuando tenemos que ir a buscar, en este caso, el medicamento. Drug quiere decir droga. El medicamento, la droga farmacológica que tenemos como prescripción. Prescription, ¿sí? Entonces, eso es lo que, de eso, entre otras cosas, se encarga la farmacéutica de darnos o de darle a la gente al otro personal del hospital. ¿Sí? Lo que vaya a buscar en cuanto a medicamento. Habitación 129 o consultorio 129. Bien. Esos son los que están en el primer piso. Vamos a el segundo. Segundo piso, entonces. Second floor. Tenemos a Leslie Gupta. Leslie en inglés generalmente es nombre de mujer.
Pero también puede ser nombre de varón, ¿sí? Y la abreviatura doctor en inglés es tanto para mujer como para varón. Así que no sabemos si es una mujer o si es un varón, ¿sí? Digamos que es una mujer, ¿sí? Cardiologist, cardióloga o cardiólogo si fuera hombre, ¿sí? ¿Y por qué es que vamos a ver a esta doctora? Tenemos heart disease. Sabemos que heart es corazón. Recordemos que la palabra disease es enfermedad, ¿sí? Entonces vamos a ir a verla por enfermedades del corazón. ¿Y por qué otra cosa del corazón, the heart? Tenemos la palabra surgery. Surgery es cirugía. Cirugía del corazón, cirugía cardiovascular. ¿Sí? Bien. Entonces, esta cardióloga, aparte de ser, bueno, recién lo dijimos, valga la redundancia, cardióloga es cardiocirujana también, ya que hace cirugías cardiovasculares. Bien. La encontramos en el segundo piso, consultorio 231. Bien. Segundo piso, ¿quién más? El doctor Terry David. ¿Sí? El doctor Terry David es pediatrician, ¿sí? Pediatra. ¿Y para qué lo vamos a ver? Dice Children's Health. Health, recuerden que es la palabra para salud. Salud. Este apóstrofo y la S vendría a ser algo así como un D. Salud de. Y tenemos la palabra children. ¿Sí? Children quiere decir chicos o niños pequeños. Salud de los niños pequeños. O sea, lo vamos a ir a ver, ¿sí? Para cuando tenemos que hacer ver a los niños pequeños, ¿sí? Cada hospital atiende pediatra hasta cierta edad, hasta 11 años, a veces hasta 14, depende, ¿sí? Bien. Y en este caso, ¿en qué consultorio está? En el 200, que pareciera ser el primer consultorio del segundo piso, ¿no? Por la numeración que tiene. Bien, tercer piso. Dr. James Lochner. ¿Sí? James en inglés. Santiago. O Jacobo. ¿Sí? También puede ser Jaime, pero es más traducible como Santiago. Bien. James Lochner. La especialidad es lo que es él, es anesthesiologist, anestesiólogo o anestesista. ¿De qué se encarga él? Dice, surgery, pain relief and preparation. Preparación, preparation. Y relief, alivio del dolor, pain, esta palabra, entonces, alivio, preparación y alivio del dolor, ¿para qué? Para las cirugías, surgery, ¿sí? Anestesista,
y lo encontramos en el 312. También en el consultorio 312. También en el tercer piso está la doctora Stacy Walters. Stacy Walters. Y dice que es Chief Surgeon. Surgeon, habíamos visto que es cirujano, en este caso cirujana. Chief, jefe o jefa. O sea, cirujana en jefe. O sea, que es la jefa de cirugía. Perdón, justo había sonado un celular por eso. Ver para, dice, ¿para qué vamos a verla? A la jefa de cirugía. Nos dice procedures, procedimientos. En este caso, procedimientos de qué. Surgical. Quirúrgicos. Procedimientos de qué tipo. Quirúrgicos. Surgical, entonces, es la palabra en inglés para quirúrgicos. Procedimientos quirúrgicos, entonces. Habitación o consultorio, mejor dicho, 323. Por último, cuarto piso. Fourth floor. Doctor Jared Cho. ¿Sí? Apellido chino. Jared Cho. Doctor Jared Cho, General Practitioner. Esto vendría a ser lo que en castellano sería médico clínico. ¿Sí? Médico clínico. General Practitioner, médico clínico. ¿Y qué? O sea, ¿de qué se encarga? General Medicine, medicina general. ¿Sí? Y lo vamos a encontrar en el consultorio 403. Por último, tenemos Doctor Regina Beverly, doctora Regina Beverly, obstetra. ¿Y en qué caso vamos a ir a verla? Pregnancy. Pregnancy, en inglés, esa palabra que seleccioné quiere decir embarazo. Y consultorio 408. Bien, hasta acá entonces esta nómina de los profesionales que vamos a encontrar en los cuartos, en los cuatro pisos y además el recepcionista. Bueno, a continuación, lo que vamos a ir viendo, haciendo una comprensión, lectocomprensión, es de este ejercicio de lectura. Reading quiere decir lectura. Luego tenemos el ejercicio de vocabulario, ¿sí? El número 3. Vamos a ver qué es lo que quiere decir, ¿sí? Bien. Dice el número 2. Read, leer el directorio, o sea, la nómina de personal.
del hospital. Read the hospital directory. ¿Qué es lo que hicimos recién? Leímos la nómina de profesionales del hospital. Después, dice, then, después, choose, elegí o elija las respuestas, answers, correctas. Entonces, para cada pregunta, nos dan cuatro opciones, son tres preguntas, nos dan cuatro opciones, elegimos la respuesta correcta. Bien. La número uno. What quiere decir qué? En este caso podemos decir, lo podemos traducir como cuál. ¿Cuál es? What is el propósito? The purpose. Purpose sería propósito de este. Esto sería de. Esto sería este. Document. ¿Cuál es el propósito de este documento? Bien. Nos dan cuatro opciones. La A, locating, localizar, ¿sí? Los departamentos o los servicios del hospital, ¿sí? Localizar los servicios del hospital es la primera opción. Número B. Número B, perdón. Letra B. Ay, Dios. Listen. Listar. ¿Sí? Poner en una lista. Listar. ¿Qué cosa? The positions. Vendría a ser los puestos. Vamos a decirle así. Los puestos. Listar los puestos para personal. ¿Qué tipo de puestos? Los puestos disponibles. Available. O sea que la opción B dice listar o mostrar en una lista los puestos disponibles o los puestos vacantes que hay para personal. Opción C. Helping. Ayudar. ¿Ayudar a quién? People, a la gente. ¿Ayudar a la gente a qué? Find, a encontrar. ¿Ayudar a la gente a encontrar? Hospital staff, al personal del hospital. Esa vendría a ser la opción C. Ayudar a la gente a encontrar al personal del hospital. Opción D dice providing, proveer, contact information, información de contacto, o sea, cómo ponerse en contacto, ¿sí? Dice employees. Proveer información de contacto con el empleado. ¿Sí? Esta palabra rara, ¿sí? En inglés significa empleado. Bien. Son cuatro opciones. Algunas son medio engañosas. Pero solamente hay una que es 100% correcta. De las cuatro, ¿cuál es la que es correcta? ¿La A, la B, la C o la D? Para ustedes, ¿cuál es el propósito entonces de este documento? De este, si le dieran este volante o si tuviera el cartelito este, ¿cuál es el propósito? Opción A, B, C o D, de acuerdo a lo que vimos.
Recordemos. Localizar departamentos del hospital, localizar servicios del hospital, listar los puestos disponibles, vacantes que hay, ayudar a la gente a encontrar al personal del hospital o Ese para mí, el C, ayudar a la gente a encontrar el staff. está, exacto. Es la opción C. No es solamente localizar a los departamentos, porque ¿sí? No es solamente eso, localizarlos, porque si no estaría solamente el número de consultorio. No es poner los puestos que están vacantes, ¿sí? Esto no es un aviso de trabajo. Ni tampoco es proveer información de contacto, porque no le dice, bueno, llámelo a tal teléfono, interno tanto, ¿sí? Es